prestadme atención. Atención, si queremos tener un futuro, tenemos que actuar como se espera de un vikingo. Hoy saquear, para mañana construir. ¡Por fin! ¡Abriremos esos monasterios cristianos como quien rompe una fila de huevos! Los sajones saben que aquí no podemos izar la vela. Los monasterios estarán bien protegidos. ¡Ah! Protegidos solo con frailes y oraciones. ¡Ya verás! ¡Arriba esa vela! ¿Alguien quiere contar una historia? En los primeros días de la rencilla entre Kiotbe el Cruel y el Clan del Cuervo, había un... Kiar no rendía cuentas ante ningún rey ni jarl, y tan solo juraba lealtad a cada invierno por razones que nadie acertaba al final. Un año, su hermana Tora... Espera, Escaldo. ¿Habías llegado a la parte interesante? Un año, su hermana Tora se casó con Alre, el hermano de Kiotbe, y Kiar empezó a ser visto en compañía de ese clan más a menudo. Pero pronto empezaron a oírse rumores de que Alrek estaba abusando de su hermana. Cuando Kiar se lo preguntó... ...dijo que era cierto. Entonces Kiar invitó a Alrek a una partida de caza. Cuando estuvieron lejos de casa, Kiar mató a su cuñado y le arrancó un brazo. Al regresar al campamento, Kiotbe preguntó por su hermano. Kiar sacudió la cabeza y extendió su mano, que sostenía un brazalete. Tu hermano me pidió que te diera el brazalete, Kiotbe. Este, confundido, lo tomó, pero venía acompañado del brazo ensangrentado. La lealtad de tu hermano pertenece ahora a Hela, dijo Kiar riendo. Dio media vuelta y se marchó. Nunca volvieron a verlo por allí. ¡Mira! ¡Uno de sus lujosos templos! Vamos a dejarlo aquí. ¡Un sacrificio! ¡Mira ahí! Dios, ¡un monasterio! Yo ya estoy listo. Espera tus órdenes. ¡Vas a morir! ¡Odín se lleva las almas! ¡Y nosotros la plata! Anything.
estará con nosotros, venid. ¡Comida! Cuidado con las pinzas. Es muy hábil. ¡Usa la cabeza! ¡Se acabó! ¡De esta no sobrevives! ¡Acabad con esa alemania! ¡Va a ser muy bien! ¡Id por el otro lado! Echa un vistazo, Sini. Muchas gracias. ¡Ayúdame con esto! Con esto tenemos todo lo que necesita Gunn. Pero si hay más, deberíamos tomarlo.
¡Ven a echarme una mano! ¡Echadme una mano! ¡Bien! ¡Ya podemos volver al barco!
Sé mis ojos, Sinin. Ha sido un buen día y habéis hecho un gran trabajo. Volvamos a casa para descargarlo todo. ¿No crees que todavía podría haber algo? De aquí solo se sale. ¡Vela! ¡Tomad el viento! Según mi instinto, no. A ver, Eivor, tu recuento. ¿Mi recuento, Dad? No apunto todas mis bajas. He perdido la cuenta. Te creo, matalobos. Yo he matado a 26, me parece. ¿Qué va? Apenas había una docena cuando llegamos, Dag. No, no, es que no los visteis. Atacaron desde el bosque. ¡Quietos aquí! Silencio, calla. Pronto volvéis. Y con buenas noticias, espero. Tenemos todo lo necesario. No sabes lo que estás haciendo. Cuando me suelte, acabaré contigo en un suspiro. ¡Ah! Esto es una maravilla, Eivor. Una forja más grande y caliente que la vieja de Formburg. Ven a verme cuando necesites más armas y equipo. No hay nadie mejor que yo. Eso haré, Gunnar. No lo dudes. Cuéntame qué es lo que haces aquí. Si necesitas mejorar o embellecer armas o armaduras, estoy aquí precisamente para eso. ¿Qué tienes hoy para mí?
¿Te gusta esta preciosidad? ¡Qué pronto distingues la calidad! ¿Puedo hacer algo más por ti? ¿Puedo ver tu mercancía? ¡Bien trabajo! Debo marcharme. Hasta otra. ¡Cuídate mucho! ¿Te has comido un pez?
duele la espalda de estar de pie. Necesitamos un sitio para trabajar. Me alegro de verte. Los sajones dividen sus reinos en territorios más pequeños llamados... Eivor, aquí. ¿Qué guardarás en esta estancia? Mi mejor arma. Esta será tu habitación. Aquí podrás descansar, colgar tu hacha o pasar tiempo a solas con tus cavilaciones. ¿Te gusta? Es ideal para mí. Aunque me bastaría hospedarme en el muelle con los saqueadores. No necesito un trato especial. No es un trato especial. Necesito tenerte cerca, aquí, en la casa comunal. Tal vez yo sea el jarl del clan, pero tú gobiernas conmigo, como siempre. De modo que acomódate en tu habitación. Cuando estés a punto, ven a verme a los establos. Esta cama es mejor que muchas. Será un buen lugar para descansar. Un buzón para mensajes y peticiones. No es mucho, pero es mío.